Pues aquí acabamos de salir a la calle, pues podéis ver la gente está saliendo para ir a trabajar. Podéis ver también aquí la calle, es todo súper limpio, pero encima no se encuentra ni un contenedor de basura. Por lo tanto, cuando quiere tirar alguna basura debería llevar, no sé, una bolsa de plástico en la mochila para no tirar en la calle, pero no encuentra el basurero, pero está aquí todo limpiadísimo en la calle. Y los japoneses aquí en la calle son súper silenciosos, muy respetuosos. Incluso hemos visto, hay acompañantes para estar donde cruza la calle, para ayudar a los niños a la hora de cruzar la calle, para ir al cole. Pues estamos encantados aquí. Un saludo desde Osaka. Hola, buenos días. Pues después de salir un ratito y hemos vuelto cargado con las botellas de té. Y normalmente aquí en los super, cualquier super, puedes encontrar un montón de cosas relacionadas con té. Por ejemplo, estas botellas están hechas con té y luego prácticamente para que puedes consumir en la calle o cuando tienes sed. En cambio de beber agua, pues la gente tiene costumbre de beber té. Y aquí son, cada empresa tiene su fabricación, entonces el sabor es diferente. Por ejemplo, aquí pone que tiene matcha. Para mi gusto de matcha no tiene muy fuerte, en cambio tiene bastante nota de tipo de sencha. Está bien y puede ver el color, es un poco oscuro. Y normalmente se vende todo esto en frío, entonces para tomar. Y incluso en restaurantes de sushi, ellos ofrecen jarritas grandes, como si fuera jarrita de cerveza, pero con matcha y con hielo. Y aquí podemos probar otro. Puede ver el color de comparación. Este, comparando con de antes, tiene un toque más marrón. Este, para mí, tiene un toque más de matcha que antes. Antes tiene más toque de sencha. Es tan bueno. Y también podemos probar este. Y puede ver las empresas, son empresas grandes que fabrican este tipo de botellas. Y claro, en el super, cualquier super lo puedes encontrar fácilmente. Y aparte de estas botellas hechas con té, también puedes encontrar las revistas. Entonces a veces en el super también vende paquetes de hoja de sencha granel, ya que ahora es la época de sencha, entonces en super, centro de comercial grandes, debajo de planta menos uno, hay muchas baratas, vende cosas de té sencha, sencha, incluso tiene hojas de granel para la gente que puede, antes de comprar, puede probar. Aquí es una de las publicidades. Y luego, este mismo, ayer por la noche hemos encontrado en el súper delante del hotel. Y ya es revista versión de verano. Y aquí, por ejemplo, tiene tipo jelly y es de matcha. Y aquí podemos ver otro. Mira, aquí ya es como tipo dulce, de matcha también.
Aquí está tipo jelly, también tipo gyokan. Y aquí son tipo de wakashi. Y luego aquí, mira, aquí mismo en la revista vende las cajitas de té de granel. Entonces, según diferente familia y cada uno a la hora de comprar, pues puede comprar lo que le apetece a uno, le apetece a otro. Y aquí están los precios. Y todas estas botellas, más o menos cada botella sale 1 euro. Aquí están los tickets. Y ya que tenemos dificultades en idioma en japonés, y más o menos se puede comunicar en inglés con ellos. Aunque ellos les cuesta de hablar inglés, pero aunque te contesta, son bastante amables. Entonces, incluso si pregunta calle, dónde hay que ir, aunque no contesta inglés, pero incluso había mucha gente te ayudaba, te guía allí donde tiene que ir. Y este yo encuentro agradece mucho por la indicación, por la ayuda. Y luego, pues también hay muchas tiendas que encuentras en la calle. Puedes conseguir a estos dulces cuando durante la ceremonia es típico de tomar. Aquí hay dos tipos. Este tipo se llama higashi, normalmente se toma para usucha, la preparación de matcha, de menos cantidad de té y más porción de agua. Y luego este tipo es diferente que estos. Este es el tipo de wakashi. Normalmente se toma cuando hace koicha, es té grueso, decimos menos cantidad de agua, más cantidad de té. Entonces, y este tipo de dulce también encuentra muchísimos, todos están artesanos y depende del gusto de cada uno, puede coger uno u otro. Y bueno, pues seguimos investigando todo el mercado y pronto iremos a la plantación de té y verás en el siguiente vídeo. Pues desde Osaka os mando un saludo a todos y nos vemos la próxima vez. Un puente, una buena preparación, un té. Una experiencia. Visite nuestra página web tetere.com y suscribe nuestro canal de YouTube Tetere Barcelona. Gracias.